9.5, da una ventaja final Folkaert, 9.6 por una décima, increíble el desenlace, ganó Fernanda Russo. ¿Ganó? ¿Terminamos? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Te imagino, habrá pasado más de una vez, ahí se van a abrazar, intuyo. Ahí van. Qué maravilla de gesto, ¿no? Además, qué gesto el de Ariana, porque, a ver, estuvo a nada de ganar esta competencia, llegó en primer lugar al último disparo, y esta es la postal hermosa que nos gustaría ver siempre en cualquier competencia deportiva. Sobre 10.0 para Everhart, quedando en la puerta de la victoria. Disparo 23, Ángelo Parada se acercó un poco para el primer lugar a 2,3 puntos, pero Alexis Everhart se mantiene firme en la primera posición. Último tiro entonces, el que viene. Esta final de rifle de aire masculino. A un pasito decíamos. Viene el tiro, muy sensible, decíamos, el gatillo. La cámara te dice por mostrándote el 10.4 y la victoria. Campeón sudamericano entonces Everhart, Joaquín. Bob. Resulta final. Primer lugar, medalla de oro, el equipo de Argentina, los atletas Alexis Everhart y Fernanda Russo. Segundo lugar, medalla de plata, el equipo de Colombia, los atletas Iván Camilo López y Camila Osorio. Y tercer lugar, medalla de bronce, el equipo de Brasil.